Entonces, que en uno y siete y estamos en Mario y Luigi Super Star Saga. Bueno, en el capítulo anterior nos habíamos quedado en que habíamos ido al cine de Yoshi y ahora tenemos que buscar las frutitas. ¿Cómo se llaman? Las frudías. Y bueno, esta es la entrada de cine de Yoshi. Se chiste es que tenemos que encontrar 7 frutas para dárselas a los Yoshis y que ellos den huevos neón. Quiero imaginar que la primera está aquí porque está rodeada de plantas, así que pues vamos a averiguar. Ah, no, pues ahí está. A ver. Ahí está. A ver. Pues, mira tú. A ver, vamos a intentarlo otra vez. Pues no, chécate que aquí no hay nada. Tenemos que revisar el mapa para ver dónde está en realidad. Según el mapa está aquí una. Es que no, tal vez no me estoy metiendo bien. A ver. Es que como no veo si estoy bien centrado, ¿tá? Ahí está, ¿ya ven? Es complicado, pero ya, tengo una frutilla. Hay varias repartidas por el... por todo el área del reino judía. Y como notaron, no están precisamente cerca la una de la otra. Así que vamos a tratar de emplear nuestro tiempo en llegar a esos sitios. Aunque es muy pena, sería muy probable que acabe cortando pues ciertas escenas o ciertas partes. Por lo mismo de que tardaría mucho en llegar a alguna. O sea, X o Y parte, no importa. Creo que por aquí había uno, estoy casi segura. Pues sí, no, a ver. Ah, no llegué. A ver. Creo que por aquí sí llego. No, pues aquí no había nada. Significa que, pues, aquí no había nada. En fin. Bueno, según el mapa tendría que, dar la vuelta a la altura de... ¿cómo se llama esto? Del desierto. Y pues esto, a ciencia cierta, no estoy muy segura de dónde está. Así que supongo que lo más prudente y lo que evitaría que gastara mucho tiempo en banalidades sería cortar para llegar hasta esta parte, más o menos, ¿no? Uy, uy, esa estuvo cerca. Aunque podremos intentar llegar por aquí. Oh, shit. Ay, la sentí muy cerca, la neta. Ah, bueno, a ver. Ah, oh, bueno, sí llegamos. Ok, podemos correr. Ahora sí. A ver, preparamos. Sí, corre, corre, corre. Muy bien. Dice, ¿qué ha ocurrido? Desde luego no son unos principiantes. Muy bien. No, no soy ninguna principiante, carajo. Ah, pues chido. A ver. Ah, ya me acordé de esta parte. Es de batalla. No. ¿Cómo está? A ver. A ver, sí. Esta es una escena enteramente de batalla. Por eso hay un librito guardado. Ok. Ah, no existe Mario. En fin, vámonos. ¿Ya ven? Ahí está. Y esa cosa con pintas de Pit Piraña, pues ahí está. Ah, se la tragó. Y Luigi va a enfrentarlo. Como el valiente que es. Ajá. Vamos, Luigi. A ver. Uy, esa estuvo cerca. Bueno, entonces ya saben lo que hay que hacer. Tenemos que evitar a toda costa que nos den la madre. Así que, pues a ver qué puede pasar con un martillo. 19 puntos nada más. Uy, uy, uy. Lo bueno es que no se ve tan excesivamente difícil esto. Pero, pues, ¿quién sabe cuántos siglos tarde? Oh, shit, no puedo darle un salto. Bueno, no importa. Lo malo es que no podemos hacer ataques tandem. Uy, uy, bueno. Decía, no podemos hacer ataques tandem y eso es malo. Bueno, creo que le hace daño si le echamos un rayo. Oh, mira, 35 puntotes, es muy bueno. Ay, ¿qué fue eso? Uy, ¿te das un bichajo? Eso fue asqueroso. En fin. Ajá. Bueno, son 35 buenos puntos. No creo que esto tarde mucho, ¿sí? No, pues fíjense ustedes que no faltaba gran cosa. Y sí, los rayos son la mejor opción que tenemos. Y ahí está. Tenemos, oh, genial, una cosa de golpe piraña, una medallita. Y ya le dimos en la madre a la piraña. Y escupió algo. Que eso, Diosito, ¿sabe qué es? ¿Qué es esa madre? ¿Eso es el príncipe judío? ¡Oh! ¡Qué bonito! Sí, esa cosa es el príncipe judío. ¡Bien, Luigi! Así que me salvaste tú, muchas gracias, menos mal. Obvio. Pero Luigi, mira lo grande que te has hecho.
No, creo que es al revés. Vaya, no me había dado cuenta de que habían cogido. Luigi, ¿no puedes devolverme a mi tamaño original de alguna forma? Oh, sí, sí que puedo, ¿eh? Con algo llamado... Exacto, con un martillito. Mira de lo que eres capaz, eres delicioso, digo. ¡Ingenioso! Oh, a huevo que soy genial. ¡Ay, qué bonito brillito! De acuerdo, pero hazlo con suavidad. ¿Y cómo te dan un martillazo con suavidad? Esa es una buena pregunta. Muy bien, tú muy bien. ¡Jojojo! Ahora sí. Mi tamaño original resalta mi brillo natural. Sí, porque otro se veía como un brillito. Luigi, muchas gracias. Deja que te entregue esto como agradecimiento por salvarme. ¿La frutilla? La he encontrado antes en la planta piraña, ¿lo quieres? Exacto. Oye. Oh, yeah. Muy bien, tengo la frutilla. Bueno, ahora que ya he vuelto a mi tamaño original, deberíamos irnos de aquí. Vale. Yo quiero conseguir el siguiente trozo de Hoodie Estelar. Solo en mi parte el bigotudo rojo con el que sueles ir. Oh. Pues veámonos de nuevo cuando reunamos todos los trozos del Hoodie Estela. ¡Juntemos y ya solo falta uno! ¡No seas cabrón! En fin. Bueno, entonces como ya notaron ahí este segundo trozazo, digo, la segunda furdía. Y nos faltan todavía algunas, pero no es algo que nos vaya a matar. Claro, estas otras que reunirnos con Mario ya podemos proseguir nuestro camino en paz, a donde sea que nos lleve el destino. Bueno, me estoy poniendo aquí nomás para que vean más o menos dónde estoy. Para que les suene un poco. Bueno, pero según el mapa, como están notando, dice... Bueno, aún no lo notan, pero así. El siguiente trozo de... ¿Cómo se llama? De frudía. Sí, esa cosa. Está justo aquí. Exactamente en este agujerazo. Así que vamos a ponernos el sexy martillo y vamos a ponerlo lo más centrado posible. Y aquí está. Aquí está otra frudía. Y es hora de buscar pues las otras. Y según el mapa, tenemos que ir más o menos al siguiente bloque, literalmente. Ahí está, detrás de ese. Espera. Así. Así. Ahí está. Justo aquí. Esto. Ahí está. Y me pongo centro. Y aquí está la otra frudía. ¡Tarán! Muy bien, ya tengo otra frutilla. Y según el mapa, a ver, vamos a ver, tenemos que ir al siguiente bloque. Ajá. Sí, claro, sí. ¿Cómo llego a ese bloque? No tengo ni idea. Bueno, pues tendremos que llegar de alguna forma. Ay, güey, casi me mato. Ah, pues miren, por aquí podemos llegar al siguiente bloque. Qué chulo, ¿no? Solo evitamos estos carnales que no me... Ah, aquí están, ¿ya ven? Ay, güey, ay, güey. Tenemos que tener cuidado. Deja de moverte con un demonio. Pues es que si se mueve, pues yo cómo le voy a hacer. Bueno, ahí está. A ver si llegamos. Sí. Oh, genial. Ahí está. Y muy bien. Nope. No, a ver. Ahí está. Aquí está la otra frutilla. Tenemos otra frutilla. Ahora, según el mapa, vamos a ver. Está en el siguiente bloque. Ah, sí, por cierto, ya me equipé el golpe piraña porque ayuda bastante. Aunque en el otro aumentaba 111 la de el ataque. Este recupera vida al usar el martillo. Y el martillo es una herramienta que vamos a usar bastante seguido. Esto, pues, ¿qué camino hay de tomar? No tengo ni idea. Supongo que sería por aquí. En teoría, estos niveles, o bueno, esta misión se pudo haber hecho desde incluso antes. O mejor dicho, adelantarla. Pero. Por este detalle de que en algunas ocasiones el martillo hacía esto, hacía lo otro, o a mí me daba hueva en el peor de los escenarios y no sabía pa qué chingado servía esa cosa, pues me valió y no lo hice, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Si lo vemos de alguna manera, a ver, según el mapa, a ver, ¿dónde estoy? Estoy sobre otro trozo de la famosísima fruta esta. La pregunta es, ¿dónde se ubica exactamente? A ver. No puedo destruir esto. Ay, tengo que ir a ver si me arreglan el martillito, sí es cierto. Ah, rayos. Bueno, el trozo está por allá. Pero ¿saben qué? Voy a dejarlo para que vuelva cuando tenga los martillos mejorados, ¿vale? Bueno, antes de ir por el asuntito de los martillos, tenemos que hacer mención de que aquí está el otro trozo, digo, la otra frutilla que nos falta. Está justo aquí.
antes del aeropuerto, bueno, no antes del aeropuerto, de hecho antes de esta misión horrible con el de los, con el de las telas, el modisto. En fin, tenemos que ponernos bien centraditos y no le atiné, y otra vez nos ponemos bien centraditos y ahí está tu frudía. Ok, ya tengo una frudía, ya solo nos falta una. Ahora sí voy por el asuntito este de los martillos. Bueno, hijos míos, el problema no era con el martillo, el problema era conmigo misma. En fin, ¿qué teníamos que hacer? Bueno, abrir esta roca y entrar por este agujero. Era todo lo que debíamos hacer, básicamente. Ok. Sí, claro. Esto no le atino. No le atino otra vez. Bueno, es que estoy medio lela, ya lo sabe. Ahí está mi frudía. ¡Woohoo! Conseguí mi frudía. Y según mi conteo, ya tenemos todas. ¡Wase! Ya solo es cosa de volver. Y estar, mantenernos a salvo. No es que quiero huir. No, no lo llamaría huir de la batalla, pero prefiero pensar en mi propia seguridad, muy francamente. Si usted me lo pregunta, prefiero pensar en mi seguridad. Creo que nomás es cosa de seguir el camino amarillo, así como en el Mago de Oz. Ok. Creo que sí he seguido el camino amarillo, literalmente. A ver, creo que sí voy por buen camino. Sí. A ver. Según el mapa, vamos muy bien. Pero tenemos que meternos por otro lado y yo me equivoqué. Ok, espera. Esperen tantitín. Ahora sí. Creo que sí era por... No, no era por aquí. Bueno. En fin, el chiste es que pues, tenemos que ir por acá. Sí, eso es. Tenemos que ir justo por aquí. Sí. Creo que sí, estoy casi segura de que sí. Nomás dejen que me ubique y esto. Y ahora déjenme ver el mapita, guapo. Oh sí, voy por buen camino. No es cierto, creo que ya me perdí. Creo que hasta me equivoqué de lado. Sí, creo que era por este. Ajá. ¿Sí? Oh sí, estoy en lo correcto. Ahora que lo dices, creo que había alguien en el cine que se entendía huevos. Ah, sí, perdón. Tengo que darle los huevos a los Yoshis. Tú no. Entonces es para acá. Muy bien. Oh, pobre Yoshi Rosa. ¡Qué hambre tengo! ¡Quiero comer fruta! ¡Pues toma una fruta! ¡Es fruta! ¡Muchas gracias! ¡Oh, qué bonito! ¡Oh! Primero sabe a judía y después aparece sabor a fruta. ¡Esto es estupendo! ¡A huevo que sí! ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, puedes llevártelo si quieres! ¡Exacto! Ya tengo un huevo neón morado. Ahora el azul. Vamos, come fruta. Excelente. ¡Ay, oh, qué bonito el Yoshis! Lo amo. Ok, un huevo neón azul. ¿Ya vieron esto? La leyenda de Staffy. ¿No era Starfy? Bueno, otro, el Mario y Luigi. Un juego de Wario. La historia de Kirby. Está bien cagado. Me encantan sus anuncios del cine. Ahora tendré un huevo neón rojo. Esto es en base a los colores del arco iris, quiero imaginarlo. En base a la clase de Yoshis a los que les estoy dando fruta y los colores que tiene cada uno. En fin. Tengo otro huevo neón. ¡Excelente! Por aquí hay otro Yoshis. ¿Y por aquí está? Ah, aquí está el Yoshi verde. Oh. No podía faltar un Yoshi verde, es evidente, ¿no? ¡Uy! Un huevo. ¿Y ya tengo todos? No. Ah, me falta este de color azul. Azul claro, por favor. ¿Será el índigo? ¿O será el otro? No sé. No importa. Ya tengo un huevo neón celeste. ¡Yay! ¿Falta el amarillo? Muy bien. ¿No me faltaba otro? Creo que no. Muy bien. Y ya nos dio un huevo neón amarillo. ¡Excelente! Y según mis cálculos ya tendrían que ser todos, así que vamos a ponerle un poco de velocidad al asunto. Y... ¡buen trabajo! Voy a colocar este huevo neón en el cartel ahora mismo. ¡Ey! ¡Qué bonito! Si brillan bien interesante. Genial. ¡Lo hemos conseguido! ¡Por fin! ¡Yay!
ya está abierto el cine. Qué bonito. Gracias a ustedes dos, también hemos terminado el cine. Pues tal y como les prometí, aquí tienen. ¡Uy! Ya tengo los trozos de la judía estelar. ¡Qué chulis! Ya tengo todos los trozos. He conseguido los 4 trozos. Vamos a Castilla y Reino Judía. ¡Aleluya! Nosotros vamos a estar muy ocupados con los preparativos de la inauguración. ¡Adiós! Muchas gracias. Entonces eso significa... de vuelta al castillo. ¿Dónde está el castillo? No voy lejos. Ok, cosen. Ya no falta tanto para... cosen, para esto. No sé si falta mucho para acabar el juego. Quiero imaginar que sí, pero no se puede acabar así como así, por lo que hemos visto. ¿Y qué sabe cuántos episodios más me vaya a extender literalmente haciendo esto? Es una buena pregunta. ¿Cuánto tiempo tardaré haciendo estas cosas? Aquí está el castillo. Muy bien, así. Eso me gusta. Y antes que nada, vamos a salvar nuestra partida. Sí, claro. Esto... Y vamos a entrar al castillo. Sí, vamos a entrar al castillo. Pero ¿saben qué, mis niños? Hasta aquí lo vamos a dejar. Porque si no, me voy a extender demasiado. Porque seguro que me van a decir algo. Pero en fin, si les ha gustado, no duden en poner pulgar arriba. Y si les ha gustado más, no duden en poner en favoritos o compartirlo. Pues no más por compartirlo. También no duden en seguirme en mi página de Facebook, que pareciese que no existe porque nunca la menciono en los videos. O si la menciono, se me olvida poner el link. O en el peor de los casos, la menciono como psicópata. Pero en fin, ¿qué más? Tampoco, pues... pues no hay mucho que decir. Lo de Facebook, lo de... síganme aquí. Y pues nada más. No hay gran cosa que decir. Ay, bueno. Me estoy liando yo sola. Pero bueno, me despido de todos ustedes y hasta la semana que viene. Adiós.